Amigos, somos un país de montañas bellas y enormes. Por eso hoy tendremos un capítulo donde nos reencontraremos con ellas. Reportaje Perú ha tenido la suerte de caminar por las cumbres de casi todas las regiones. Por eso hoy vamos a empezar este programa con el día que llegamos a lo más alto del Nevado Vallunarrajú en la Cordillera Blanca. Vamos para allá. Buenos días desde mi carpa, buenos días desde la Cordillera Blanca. Hace mucho tiempo que no nos levantábamos tan alto. Estamos a 4.900 metros de altura. Este es el día que hemos estado esperando hace muchas semanas, porque el día de hoy vamos a atacar la cumbre del Nevado Vallunarrajú. Buenos días, ¿qué tal? 3 de la mañana, el campamento se levanta. Un café para el grupo y yo termino de alistarme. Ya se imaginarán el frío que hace. ¿Tienes tus grampones? Sí. ¿Contigo? ¿Quieres que llevamos la cuerda? Agarramos a la mitad, hacemos 20 a los lados. Ya. Está marcado el medio. En el borde del glaciar se distribuyen las cordadas. Yo en una y el camarógrafo en otra. El Vallunarrajú nos espera. A ver, vale. ¿Qué tal, Johnny? Bien, bien. Listo para subir. ¿Aguanta la cámara? Por supuesto que tiene que aguantar. Ahí, ahí. Listo, voy avanzando. Ya, vamos, dale. A las cumbres casi siempre se sube de noche o al amanecer para llegar temprano. Luego les explico por qué. Ahora sigan nuestros pasos en medio de la oscuridad. En todo nevado, uno encuentra grietas, desde muy pequeñas hasta gigantescas. Por eso siempre los montañistas caminan asegurados por cuerdas. Cuidado, grieta, paso largo. Ajá. Ah, grieta, ya. Johnny, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Vamos a mantener la cuerda tensa, porque por aquí vamos a pasar por una grieta de buen tamaño. Listo, listo. Vamos. Vamos, vamos. ¿Está bien así? Está bien, Johnny. Perfecto. Lo mantenemos. Las primeras luces del día nos mostraron el maravilloso escenario de la cordillera. Definitivamente, igual que volar o bucear, este no es nuestro hábitat natural y a veces hay dificultades. Casi, casi, Johnny vuelve a Lima con su pierna partida en dos. A ver, voy a hacer un golpe. No jales mucho seguido. ¿Ya? A ver, ahí. Ahí está, hermano. No puedo. Ahí está, jala. Ahí ya, salió. Bien, Johnny, bien. ¿Ya está mejor? Sí, ya mejor. ¿Sí? Sí. Johnny. ¿Asusta o no asusta? Por supuesto que has estado. Mira dónde estaba Johnny. Si no hay riesgo, no hay aventura.
Además, ustedes saben que quienes están aquí es porque esto los apasiona. Yo no cambiaría mi chamba por nada. Vean, a lo lejos, el Huascarán, la montaña más alta del Perú, que dice buenos días. Vean lo que tenemos acá, una enorme grieta que tiene un puente de hielo encima. Vamos a cruzarlo para finalmente llegar al collado de la montaña. Les decía que es bueno llegar a una cumbre temprano. Uno, para luego tener el tiempo suficiente para bajar y volver al campamento. Y especialmente para evitar accidentes, pues conforme el sol calienta todo, la cima se torna inestable y peligrosa. Por eso hay que apurarnos. ¡Vamos! ¡Esa, esa! ¡Vamos, Dick! ¡Vamos, Dick! Esto se va a poner bueno. A nuestras espaldas tenemos la lejana Cordillera Negra. Cualquier duda de si podremos o no, o que el soroche, todo va quedando atrás. Son algo más de las 6 de la mañana y estamos andando por el collado de la montaña. Es como un paso horizontal que une los dos picos del Bayunarraju. ¿Recuerdan la vista desde Huaraz? Pues aquí estamos. ¿Estás bien, Johnny? ¿Estás bien? Todo bien, todo bien, Manolo. Ahora sí, los guías nos dicen que empieza la recta final. Desde aquí logramos ver la ansiada cumbre. ¡Qué ganas que le tenemos! Por si acaso, el Bayunarraju es una de las montañas relativamente fáciles de llegar. Así que vamos para arriba. Atrás, la cumbre sur del Bayuna y sus 5.600 metros es una pintura. Por ratos miramos a un lado y recargamos las pilas. ¡Qué tal motivación! El nevado Toquiarraju nos está dando ánimos. Esto es como andar por otro planeta. Ya no falta nada. Creo que la agitación es por saber que estamos a solo unos pocos metros. A 20, a 10, a 5 metros. Y llegamos. Cumbre del Bayunarraju. ¿Ya? ¿Ya? ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Bien! ¡Cumbre! ¡Bien, compadre! ¡Qué loco, bueno! Bien hecho, bien hecho. Bien hecho, vos. ¡Alfi! Gracias, bien, compadre. Bien hecho. Triunfo de Reportaje Perú y de la Casa de Guías, ¿ah? Bien, bien. Estos son nuestros patas de toda la vida. Más de 10 años, ¿no? ¿Cuántos años que nos conocemos? Como 15. Subiendo montañas acá en la Cordillera Blanca. ¿Contentos o no? Qué lindo día. Y lindo día. Bien. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Los cachos. ¡Ahí está! Solo quienes suben nevados saben lo que sentimos. Poder, alegría, emoción. Como meter un golazo en el Mundial. Miren a Dick, es su primera montaña. Oye, ¿qué hace un guambrillo acá, en los Andes? El Bayunarraju y sus 5.686 metros fue coronado por primera vez en 1949. Y nosotros no subíamos a una cumbre desde hace años, desde que hicimos reto en los Andes. ¡Qué gusto! Aún nos quedan unos minutos. Hemos llegado a buena hora y hay tiempo para reír y para nuestra recompensa. Conectarnos un rato con la montaña. Con el Huascarán, el Copa, el Toquiarraju
el Oxapalca, el Ranrapalca, el Huanzán, con nuestros mejores amigos, los Apus de la Cordillera Blanca. Siempre hay que ir a la montaña con la mayor humildad posible. Ajá. Siempre sabemos que las cumbres son, es el mitad del camino. La verdadera cumbre es cuando regresamos a casa. ¡Qué mañana tan especial! Con nuestros patas, los guías de Huaraz, tomando desayuno en la cumbre del Bayunarrajo. Estás viendo Reportaje al Perú. Y continuamos ahora con este programa especial. Y lo que viene quizás sea una sorpresa para algunos, porque es el turno de Tacna, donde está la Cordillera del Barroso y nuestro ascenso al Nevado La Monja. Hoy es día de cosas grandes. Hemos dejado temprano el pueblo de Alto Perú y la camioneta nos lleva rumbo a las montañas. Mucha gente piensa que solamente hay montañas nevadas en Cusco, Arequipa o en Ancash, pero estamos aquí en Tacna y esta de aquí es la Cordillera del Barroso. Y ahora vamos a hacer lo que tanto nos gusta, subir montañas. Arriba, siempre arriba. El Barroso es una cordillera volcánica que se extiende unos 100 kilómetros entre Moquegua y Tacna. Y su máxima cumbre es el volcán Tutupaca, con 5.815 metros. Hemos llegado de nuevo al Paso de los Vientos, el punto más alto de la carretera. Y de aquí, todos a pie. Cristian, Johnny, Roger, Ronish, Hanna y su esposo Pablo, nuestro guía. Vamos a subir el Nevado La Monja y estamos más que listos. Cuéntanos, Pablo, ¿a dónde nos vamos? Bueno, estamos acá ahora en la Cordillera Barroso, el Paso de los Vientos a los pies de La Monja y el Cerro Huancune. Ajá. Hoy día vamos a subir La Monja, esperamos llegar lo más arriba que podamos y esto lo escogimos porque vamos a tener una buena vista del resto de la Cordillera del Barroso. Con suerte vamos a poder ver hasta el nivel del mar y tal vez la Cordillera Real y algunos otros nevados de Bolivia. Empezamos el ascenso llenos de ánimo y cada cierto rato cuando mirábamos el panorama nos motivaba a seguir avanzando. A más de 5.000 metros no se puede ir rápido y menos en este caso que en La Monja no había una huella que seguir. Apu Chupiquiña, dame fuerza. Apu Huancune, dame fuerza para llegar a La Monja. Suele pasar que desde abajo una montaña se ve fácil. Pero hay que estar acá. Si pudiera, yo haría esto todos los días.
Imaginen el trabajo del camarógrafo. Felizmente él sabe que somos pocos los afortunados, los que podemos ver al gran nevado Huancune frente a frente. ¿Y qué tal lo que tienes al frente? Espectacular. Esto es lo más bonito de este viaje. Listo, ¿no? Buenísimo, mira esto. Este es el paraíso no está allá. Acá. Ni tampoco el paraíso tiene palmeras ni flores. Este es el paraíso. Montaña. ¡Ah, ja, ja! Pero el que quiere ir al cielo tiene que ganárselo. A veces provoca tirar la toalla, falta aire y cada paso es duro y también riesgoso. ¿Han visto por dónde caminamos? Para estas aventuras hay que estar bien equipado. En las mochilas llevamos cuerdas por si acaso. Los zapatos tienen que ser de montaña, ropa ligera y que abrigue, mucha agua y bastones de trekking, que en la bajada nos servirían muchísimo más. El camino se hizo más difícil. Aparecieron grandes rocas como crestas que tuvimos que bordear y la pendiente se puso más parada. A cada rato habían derrumbes, terreno muy inestable. Un mal paso aquí y chau. Pero ustedes ya saben, estamos felices. Un traguito para la Pachamama y para los sapos también, pues. Antes de seguir subiendo. ¡Salud, monja! ¡Salud, Huancune! Ya van 4 horas de subida por la monja y Pablo, el más experimentado del grupo, va a la cabeza. Va buscando por dónde seguir. Lo que él haga, haremos todos. No te caigas nomás. La cordillera luce hermosa. En estos viajes siempre se debe ir con alguien que conozca el tema. La montaña es tu amiga, pero una amiga medio fregada. Hay que entenderla. Vamos, ya falta poco. Nieve a la vista. Por un lado, y muy lentamente, con Hanna y Cristian, llegamos a la cumbre norte del nevado La Monja. Coronar una cima es emocionante. Quienes hacen esto lo saben. No hay comparación. Y Pablo, que subía por otra ruta, llegó también. Hoy, a 5.600 metros, tenemos nuevos hermanos de montaña. La cumbre no era espaciosa. En realidad está rodeada de precipicios, pero especialmente está rodeada de armonía, de un espectáculo para pocos. La cordillera del Barroso para los amigos de Reportaje al Perú.
Cuando bajamos, la fiesta de las alturas no cesó. Ahí seguían las cumbres invitándonos a volver. Y es que recuerden, somos un país de montañas. Esa tarde, nuestro viaje por Tacna, por el sorprendente distrito de Palca, terminó en la represa de Paucarani, una laguna artificial, un reservorio hecho con aguas de esas montañas que nos gustan subir, de sus deshielos, de sus bofedales. En lugares así es que nace la vida, y hasta aquí es que nos gusta venir para aprender, para querer más a nuestro país. Hasta pronto, Tacna. Estás viendo Reportaje al Perú. Queridos viajeros del Perú, continuamos recordando las montañas y ahora es el turno de la cordillera de Huayhuash, donde se encuentra la segunda cumbre más alta del país. ¡Vamos a caminar! 6 de la mañana en el campamento Hatuncuyoc, lado limeño de la cordillera de Huayhuash, 4.440 metros. Si en casa cuesta salir de la cama, imaginen acá. A veces en las imágenes que les mostramos de los campamentos que hacemos en las montañas no se nota realmente el frío que pasamos, así estemos abrigados con plumas. Para que entiendan esto del frío, vean cómo amaneció Mike. La noche fue bajo cero. Y el hielo se pegó a las carpas. Algunas gotearon un poco y solo quedó aguantar. Ahora que ya amaneció, la temperatura está a menos de 3 grados. Solamente tenemos que esperar, pues hasta el pasto y el agua se han congelado. ¡Ajá! ¡Hace frío aquí en el campamento de Hatuncuyoc! Esto es acampar en las montañas. Esta vez en la cordillera de Huayhuash, con Reportaje al Perú. Ahora a tomar un buen desayuno. Nos espera una dura caminata. Les dije que cuando se viaja con una agencia o con los comuneros, ellos se encargan de todo. La idea es que uno disfrute el circuito. Hoy nos toca el mirador de San Antonio. Estamos a una altitud más o menos de 5.100 sobre el nivel del mar. Ajá. Desde ahí vemos toda la cadena montañosa de la cordillera de Huayhuash. Vemos lagunas, un paisaje impresionante, hermoso. ¿Ya? Ayer no nos acompañó muy bien la naturaleza, un poco el tiempo en Cuyo. Se nos tapó. Pero hoy ya nos quitamos el clavo. Ya, claro. Tenemos un día espectacular, tenemos sol,
De modo que hoy es prometedor las cosas. Y tenemos un buen desayuno. Un desayuno de la patada. O sea, porque... no hay pretexto para que no, alguien se quede. No, no, huevo, definitivamente. Huevo. Y hay huevo, claro. Huevo incluido, como a ti te gusta. Claro. El grupo, con el ánimo al tope, alistó sus mochilas y empezamos a andar. Cruzamos la pampa de Hatuncuyoc y vimos el sendero que había que subir. Cuesta arriba y casi sin parar por lo menos unas 2 horas. Realmente un reto. La quebrada de Llana Ragra se hacía interminable. La pampa y la zona de campamento se fue convirtiendo solo en recuerdos. Más bien, el cansancio te dice, tócame, que soy realidad. ¿Qué tal subidita? Muy buena. ¿Buena, Mike? Muy buena. ¿Qué tal, Leo? Buena, buena. La primera subida muy buena. Una paradita, ¿no? Una paradita, acá. A ver, qué tal. Muy buena. Lo cargado que sube Mike, unos 30 kilos, pero para eso hay técnicas, mochilas bien balanceadas y bastante concentración. Si alguien le da un calambre o tiene una contractura, esta planta, el Gola Gola, se frota y adiós dolor. Pasaron 2 horas y estamos en la recta final. Como me dijo Telésforo, esto no es una carrera. Uno mismo se supera en cada caminata. La cosa es tener un objetivo. Y el nuestro, el Mirador de San Antonio, está a solo unos metros. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡San Antonio! ¡Buena, compadre! ¡Buena, buena! ¡Buena, Mike! ¡Buena! ¡San Antonio! ¡Llegamos! Ven para que veas, Mike. Por esto caminamos. ¡Buena, Colorado! Este es uno de los miradores más espectaculares del país, la cordillera de Huayhuash a nuestros pies. ¡Cuánta belleza, cuánta emoción aquí arriba a 5.050 metros!
Este es el lado sur de la zona reservada de Waiwash, donde están algunas de las cumbres más hermosas. El Sacra, el Razak y sus tres picos. Este de nombre intimidante, el Carnicero. También el mundialmente célebre Siulá Grande. Y ahí, la segunda montaña más alta del Perú, el Yerupajá y sus 6.634 metros. ¿Cómo no ser feliz aquí? Ojalá que pronto el Estado peruano convierta a Waiwash en un parque nacional o algo así. ¿Se imaginan camiones con minerales o chimeneas llenando de humo este lugar? Por eso es que hay que hacer algo pronto. Felizmente hoy, Waiwash y el agua de sus lagunas están al cuidado de las comunidades de Ancash, Huánuco y Lima. Esta belleza está esperando a los valientes. Y vean, hasta el perro que conoció Mike en el camino nos ha seguido. ¡Oso! 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 ¡Marco, mira! ¡El oso! ¡Hola, osito! ¿Has comido o no? ¡Oso! ¿Cómo estás, oso? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Miren! ¡Nos ha seguido! ¡El perro de Mike! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Hola! Ahí está, saluda, saluda a toda la gente. Estás viendo Reportaje al Perú. El nevado Ausangate en el Cusco es considerado una montaña sagrada. Sus gélidos dominios lo hacen un lugar de visita obligada para los que aman la aventura. Y de allí, del Cusco, nos vamos hasta la región Pasco, al Huaguruncho, la montaña conocida como Colmillo de Nieve. Amanecer a 4.300 metros. Campamento Pucacocha, al pie del nevado Ausangate. Vean por qué nos gusta caminar. Este despertar fue un espectáculo sin igual. Aves, sol, ríos, aire, montañas y lagunas. Todo se convirtió en una sinfonía, en un reflejo del cielo. Se puede soportar. Miren, ¿cómo habrá estado de fría esta noche? El riachuelo está totalmente congelado. Duro, ¿va? ¿Eh? Obviamente por aquí no hay carreteras. Aquí solo llegan quienes les gusta gastar sus zapatos. Ahora los arrieros preparan los caballos. Nos lavamos la cara, la gente se alista, suave con esa carpa. Y nuevamente estamos andando rumbo a más sorpresas. A ver, vamos a recapitular un poco lo que hemos hecho en estos días. Partimos hace 3 días del distrito de Ocongate, exactamente del poblado de Tinki. Y hemos caminado hacia el este para acercarnos al famoso Apu Ausangate. Hemos tenido ya varios campamentos y anoche hemos dormido en este lugar que se llama Pucacocha. Lo que nos espera el día de hoy es quizás la caminata más dura. Vamos a subir una abra muy alta y vamos a ver el lado noreste, el nevado Ausangate, para finalmente quedarnos en este lugar que se llama Campo Finaya.
Casi sin notarlo, las lagunas de ayer van quedando atrás. Parece que vamos a buen paso, aunque es recomendable en estas alturas no agitarse más de lo necesario. Hoy tendremos al gran Ausangate prácticamente a nuestro lado por varias horas. ¿Qué tal, compañero de viaje? Un detalle, estamos andando por los 4.500 metros, casi 5.000 metros de altura. Y en estos lugares la radiación solar es fuertísima. Hoy en esta caminata de todas maneras vamos a terminar quemados. Y más aún porque vamos a andar varias horas al lado del glaciar de la Ausangate, que funciona como un gigantesco espejo que nos refleja el sol. En estas alturas, el uso del bloqueador solar es imprescindible, mucho más que si estuviéramos todo el día en la playa. Cuando hay sol, qué bonito se pone todo. Además, así ya no es necesario andar muy abrigado. Por ratos pareciera que nos enfrentáramos a un gigante de hielo. Esta ruta no da tregua a nuestros sentidos. Esta es la laguna Vinococha. Hoy debemos cruzar un abra que será sumamente dura, entre los distritos de Ocongate y Pitumarca. Serán varias horas de caminata por esa quebrada del fondo. A 3 horas le echo, ¿eh? 3 horas de subida ahí, ¿eh? Aún nos esperan algunas subidas y varias bajadas. Muchos rebaños de alpacas y de ovejas que con su lana ni sienten el frío. Por aquí, cerca a la laguna de Ausangatecocha, fue que recién vimos a las primeras y esquivas llamas. En esta pampa aprovechamos en tomar agua y reponernos, porque lo que viene será bastante exigente. Vamos rumbo al abra Palomani, a 5.200 metros. Andamos lento para dosificar un poco la fuerza. Pero el panorama no es muy alentador. Arriba está nevando. Hay que hacer un pago a la Pachamama. Parece que esta vez el Apu no nos da la bienvenida. Pero ya estamos aquí y solo queda avanzar en medio de la granizada. Todos lento y pensando solo en llegar al paso. El mal tiempo parece que va a seguir por un buen rato. Estamos llegando al abra. Felizmente la cámara de fotos que tengo también graba video en HD y ustedes van a poder ver lo que nos va a pasar más arriba si el clima no mejora. Lo que empezó como una lluvia de granizo se fue convirtiendo en un temporal. Los truenos y el frío nos quieren desanimar. Tenemos que abrigarnos y seguir cuesta arriba. Ojalá que la cámara de Cristian no se congele. Hasta los arrieros y los caballos sufren. Si la nevada aumenta es peligroso, pues los herrajes de sus patas pueden patinar con tanto hielo. Esto fue cosa de locos, pero la hicimos. Llegamos a lo alto de Palomani y sus apachetas. Y simplemente vimos que todo lo que nos rodeaba a varios kilómetros estaba cubierto por nieve. Bonito, pero preocupante. Ahora hacia abajo y con la visibilidad casi nula. Pensábamos que sería un circuito fácil de trekking. Y ya ven, estamos andando en otro mundo. ¡Wow! El camino apenas se nota. Y la nevada no cesa. Acabamos de pasar el abra y ya tenemos a la vista el campamento, que también es el campo base de los andinistas que suben a escalar el Ausangate. Para colmo, también llegó la neblina, espesa y fría. Aquí Papá Noel estaría feliz. De hecho, que estamos bajo cero. Pero igual hay que seguir trabajando. Aunque no lo crean, aquí dormiremos.
Acá me quedo yo. Acá armo mi carpa. Obligado, hay que retirar la nieve donde irán las carpas. Si no, pulmonía asegurada. Pero la cosa no es fácil. No hay herramientas. Estamos temblando de frío, empapándonos con la lluvia y la nevada encima. Una carrera contra el tiempo. Hoy tuvimos que exigirnos al máximo. Una situación extrema, pero saben, en el fondo, divertida. ¿Cuántas veces tenemos la ocasión de disfrutar un escenario como este? Para no creerlo. Después de la tensión, incluso nos dimos tiempo de buscar un amigo que cuide el campamento. Hoy dormimos a 4.900 metros, rodeados de los Andes que hoy se vistieron de blanco. ¡Qué frío y qué suerte! Amaneció. Obviamente nos congelamos en la noche, pero ahora el sol nos invita de nuevo a caminar. La montaña nos puso una prueba, la pasamos y ahora nos muestra toda su belleza. Nuestro objetivo ahora es llegar al lado de atrás de la Usangate y pasar el Abra de Jampa. Menos mal que tenemos buenos zapatos de montaña. Poco a poco, conforme bajamos, la quebrada de Finaya tiene menos nieve. A lo largo de la ruta de la vuelta a la Usangate, existe la posibilidad, además de acampar, de dormir en albergues, y los hay de dos tipos. Como este, hecho por un campesino, sencillo y sin duda calientito y acogedor. Oye, ¿no quisieran quedarse a dormir acá? Y ahora vean esto, casi un refugio de altura. Parece sacado de una postal europea. Obviamente sus precios son mayores, pero dentro tienes todas las comodidades imaginables en la montaña. Ahora andamos por la zona de Uchi Finaya. En lo alto, una llama nos ve pasar por sus dominios. Cruzamos bofedales enormes, riachuelos y unas cataratas bellísimas que vienen de los deshielos nos obligaron a parar un rato a mirarlas. ¡Qué espectáculo! Otra vez el grupo con los caballos nos está pisando los tobillos. ¡Vamos! Hacemos un giro hacia la izquierda y nos recibe la enorme quebrada de Pachapata. Al fin andaremos plano, mientras al fondo el nevado acero ve cómo disfrutamos la caminata. El color del río, ¿han visto? Es blanco, es por la tierra arcillosa del cauce. Personalmente, esta quebrada me encantó. Es perfecta como todo el circuito, pero me gustó y de hecho que he de volver. Recuerden, se llama Pachapata y me pareció el lugar ideal para que la bandera de los incas vuele de felicidad.
Ya vamos 7 horas caminando y otra vez debemos ir cuesta arriba, hacia el último paso difícil, el Abra de Jampa. A veces la caminata se hace extenuante, pero en estos casos hay que acudir a los amigos. A veces hay que ingeniárselas, acá en la altura. Aquí vienen unos arrieros. ¿Cuántos animales traes? 16. 16, nos ganaron. ¿Vienes con turistas? Sí, sí, sí. ¿De dónde son? Franceses. Franceses. Más atrás venían sus turistas, que seguro han pasado las mismas penurias. Es muy difícil. Bueno. En Francia, ¿cuántos metros tiene la montaña más alta? 4.810. Se llama el Mont Blanc. El Mont Blanc, es famoso, claro. Verlos más cansados que nosotros nos dio ánimo para seguir. Obviamente sin soltar a mi caballo, que a estas alturas ya era mi pataza. ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la! Esta es la última laguna del día, Tiquillacocha. Solo la vimos de paso y no estaba tan simpática como las otras porque ya casi no había sol. Era algo tarde y aún faltaba llegar al Abra. Con Leo, nuestro super asistente, finalmente pisamos el punto más alto del camino, el Abra de Jampa, y nos quedamos un rato tomando aire y pensando que estamos un poco locos para andar por aquí. Pero vean, decenas de apachetas apiladas en el mirador nos dijeron que felizmente hay muchos otros locos que todos los años hacen lo mismo. Listo, ahora todo para abajo. Y así, amigos, este ha sido nuestro lindo especial sobre montañas y nevados. Como dijo nuestro héroe Jorge Chávez, ¡arriba! ¡Siempre arriba! ¡Hasta la próxima!